Lamentablemente, creo yo en las universidades inclusive, ¿no? Se cree que algunas enfermedades, ¿no? Tipo hipertensión arterial, tipo diabetes, no, diabetes no tanto, dislipidemia, asma, son enfermedades que los médicos saben tratar, y es falso. Yo diría que muy pocos médicos saben tratar asma, muy pocos médicos saben tratar hipertensión y pocos saben tratar dislipidemia. Que no es difícil, mucha gente se inventa cosas. Era lo que les decía al inicio, un paciente que tiene dislipidemia tiene el mismo riesgo cardiovascular que tiene un paciente hipertenso. Es una figura, creo yo, que la cual se puede explicar muchas cosas y entender muchas cosas. Este es un estudio en el cual se mide el riesgo de tener un evento, que es esto, y el tiempo de tratamiento, que es esto. Esto es solamente atorvastatina y no dar nada. Acá se me ha equivocado, es al revés. Me he equivocado en el gráfico. Entonces, un placebo es no dar nada. Y dar atorvastatina baja el riesgo cardiovascular. Inclusive acá el riesgo es 37%, disminuye el riesgo. ¿Qué significa? Que si yo doy la atorvastatina todo este tiempo, no es que lo doy un día sí, un día no, que lo doy en un mes, que lo doy el otro mes descansa, no, es darlo todo este tiempo, 5 años como mínimo, es recién donde voy a lograr el beneficio. ¿Cuál? Que el paciente no tenga un evento. ¿Cuáles son los eventos? Infarto, muerte por enfermedad cardíaca, angina, revascularización, ACV. Solamente acá a los 5 años. Si yo lo doy, miren acá, este es un año. Si yo lo doy 6 meses, las curvas son iguales. Si yo lo doy 3 meses, es igualito. Si yo dejo de dar tratamiento, obviamente estoy yéndome a esta curva de placebo. Voy a ver otro gráfico mejor. Entonces, la mayoría de médicos, lamentablemente, solo leen las conclusiones, no leen las gráficas, no ven los cuadros de los artículos de investigación. Entonces, simplemente dicen, ah, ya, entonces, como tú estás logrando que tu LDL esté menos de 100, entonces vamos a suspender, está en 70, ¿no? Ponte. Entonces, vamos a dejarte de dar un día, 2 días. Pero el efecto de una, ahí vamos a ver de nuevo, yo no le voy a inventar nada. Todo lo que les digo es lo que he leído. Acá está mejor. Este es otro gráfico que sí está más claro y que compara, ojo, acá ya no vamos a comparar, no vamos a comparar placebo, vamos a comparar atorvastatina de 80 con, bueno, yo no, sino los estudios han comparado atorvastatina de 80 con atorvastatina de 10. La atorvastatina de 10 me va a bajar menos de 100, pero no me va a bajar menos de 70. Atorvastatina de 80, y por eso es que las guías te van, nos dicen eso. No es que me dicen, ah, tú haces la atorvastatina de 80 un mes y después lo resto del tiempo le das 10 o le das interdiario. No dicen eso. ¿Y por qué no dicen eso? Porque es lógico, no tengo por qué yo repetirte eso si está en el estudio. Si yo tengo la duda y te ponen la bibliografía al costado, para que tú vayas al final de ese artículo para yo leerlo. Entonces, de esa bibliografía yo voy a sacar este gráfico. Y este gráfico que se ve, que en 5 años recién se ve la diferencia, acá está bien, atorvastatina de 80, que es esta gráfica, va a disminuir las personas que tienen un evento cardiovascular, pero a 5 años. La reducción es de 22%. O sea, si yo le doy 80 miligramos de atorvastatina, disminuye el riesgo en 22%. ¿Qué si le doy atorvastatina de 10 miligramos, perdón, ¿no? Y miren las curvas acá, a un año no se separan mucho. La diferencia recién se ha hecho acá. ¿Por qué una investigación dura 5 años? Porque en promedio es donde se demuestra el beneficio. Pero ha habido casos en algunos estudios en que han encontrado el beneficio a los 3 años y lo han tenido que cortar, porque no sería ético si yo demuestro el beneficio que un paciente que yo le doy un tratamiento acá y a otro que no le doy tratamiento se mueren más, no es ético yo que yo continúe el tratamiento si los pacientes se van a seguir muriendo. Lo tengo que cortar. Pero no lo cortaron porque el beneficio recién se vio a los 5 años de tratamiento. Nuevamente recalco, con atorvastatina de 80 miligramos una vez al día.
no interdiario, no cada 15 días, no 80 un día y 10 otro, no 80 un día y 20 otro, 80 miligramos por día. Y esto es lamentablemente lo que no leen la mayoría de médicos, siquiera, ¿no? Entonces, por eso es que sigue, y eso creo que con cada enfermedad que está en el programa y con tiene internacional también, discutiendo también, ¿no? Lamentablemente, teníamos que corregir muchas cosas de este tipo en los pacientes que les daban así, ¿no? Y eso no está bien, pues, ¿no? Y por eso los pacientes siguen teniendo eventos cardiovasculares, siguen muriéndose de esto, porque no se aplica el conocimiento de acuerdo a evidencia, basado en evidencia, no basado en lo que a mí me parece, no basado en lo que a mí me va bien, entre comillas. Así no es la ciencia. Y la última búsqueda que les voy a dar es el tema de la vida media de cuánto dura. O sea, es lo mismo que un antihipertensivo, ¿no? Un antihipertensivo dura entre 12 a 24 horas. ¿Qué va a pasar si yo le dejo de dar un losartán o la enalapril a un paciente? ¿Qué va a pasar? Ese día que no toma el medicamento, va a subir la presión. Y ese momento que sube la presión, ya, quizás no pase nada en ese momento, pero ya genero daño endotelial, daño en las arterias, que se va acumulando al final. Pero el paciente no va a sentir nada. Esto simplemente es algo, una búsqueda rápida para que vean la vida media de la atorvastatina. O sea, si yo lo tomo, ¿cuánto tiempo dura su efecto? Pues acá está. Nuevamente, yo no estoy inventando nada. Todo lo que yo les muestro en cualquier exposición, cualquier video del canal, etcétera, de cualquier tema, es basado en algo que sí que he leído, ¿no? Entonces, miren acá, la vida media es 20 a 30 horas, o sea, 24 horas. Entonces, la dosis que permite que el paciente tenga esta disminución de riesgo cardiovascular es 80 miligramos, no es 10. Si es 10, es esta. Y 80 miligramos es lo que me permite un LDL menos de 70. Ahora, obviamente, si yo busco que el paciente solo tenga 120 de LDL, puede ser que hasta sin darle tratamiento pueda conseguir ese objetivo. Pero es muy raro. La mayoría de pacientes deben llevarlos a una meta de menos de 100 o inclusive menos de 70. Y eso no se va a lograr con cualquier invento de atorvastatina en algo que no sea dosis diaria, porque eso depende de la vida media. Dice de 20 a 30 horas, 24 horas, nada más. Es algo que deben corregir, yo diría, de forma institucional, ¿no? No permitir que un médico invente cosas. Ya, no le va a pasar nada ese día, en un mes, en 2 meses, como en el paciente que vimos también en el caso, en un año. Pero a largo plazo sí puede traer consecuencias. Como acá que se permitía tener a alguien con 300, 600, ¿no? Y seguían con la jalada de flecha, ¿no? O sea, dar la misma receta, dar la misma receta y que venga el siguiente paciente con 3 diagnósticos, ¿no? Entonces, si algo pueden sacar, espero yo, de estas charlas en general, es que, de acuerdo a evidencia científica, ¿no? Porque el doctor Guillén me dijo esto, ¿no? Peor, ¿no? Decir, ¿quién es el doctor Guillén? Ya ni trabaja acá. De acuerdo a guías, que se deba hacer una prescripción adecuada.